La filosofía no es de nadie en particular, es de todas y de todos. Se construye en comunidades filosóficas, en movimientos sociales, en pensamientos políticos compartidos que construyen alternativas sociales a sistemas políticos despóticos. Hace mucho que sabemos que la filosofía también es liberación y que es también una forma de hacernos distintos bajo un pensamiento crítico. Por lo anterior, el compromiso que adquirimos al pasar por esta facultad es sin duda generar pensamiento filosófico crítico y transformador. Como bien lo dice Angela Davis, la responsabilidad que tienen los filósofos de cambiar el mundo, de llevar la teoría crítica a un marco más amplio. Tenemos planes académicos en los nuevos contextos y dinámicas donde hoy los jóvenes piden pues solo 3 años de escolaridad, que tienen acceso a muchísima tecnología, y cómo podemos responder, porque esto pasa desde educación básica, preescolar, que logramos un poquitito, y con esto termino, 2 cosas en los últimos 2 años. Poder incrementar la matrícula de preescolar en un país donde debería tener al 100% de sus niños en primera infancia en un proceso escolarizado, y que la curva que venía cayendo muy fuerte en segundo de secundaria se reactiva y podemos recuperar matrícula, pero aún así seguimos ante el gran reto de cuál debe ser el papel de los educadores, de las instituciones y de una facultad de filosofía donde la paideia, decíamos, hoy nos puede dar muchas respuestas y sobre todo pensar y actuar bajo nuevas dinámicas.